Lui, c'est Pedro Almodovar, réalisateur espagnol de légende, derrière Volver, Tout sur ma mère ou encore La mauvaise éducation. Tellement légendaire que son nouveau court-métrage western, Strange Joy of Life, sort carrément en salle. Du coup, il nous a reçus dans son bureau, à Madrid, au milieu de toutes ses récompenses. Et spoiler, il a failli faire carrière à Hollywood. La verdad es que en calzada de Calatrava vivimos mis primeros ocho años y no recuerdo haber ido al cine allí. Emigramos a Extremadura Y mis primeros recuerdos del cine son eh, al aire libre en, en Extremadura. Ese momento son final de los 50, primer, principio de los años 60. Y básicamente lo que ponían era mucho spaghetti western, que no eran los mejores. También ponían muchas películas mexicanas, películas de género, de luchadores, de, de lucha libre. Y recuerdo que a una tierna edad como de 10 o 11 años, pude ver, por ejemplo, El Manantial de la Doncella de Ignace Verban, que me quedé, me quedé muy sorprendido. O, por ejemplo, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Bueno, no era cine para un niño pero yo celebraba mucho este tipo de películas, de algún modo las entendía a pesar de ser un niño. Yo tenía varios álbumes, recuerdo que uno de ellos eran cromos de Los Diez Mandamientos, de Cecil B. DeMille, también había uno que era de estrellas, básicamente de Hollywood, había también alguna estrella francesa, eh, o alguna estrella italiana, Simon Signoret, Sofía Loren, Brigitte Bardot pero eran básicamente los grandes nombres de Hollywood. Más que inspirarme, lo que sí demuestra y me demostró con los años era mi vocación de pertenecer a ese mundo que estaba representado por aquellos cromos, de, de pertenecer al mundo del cine. No digo ya de convertirme en una estrella, sino de dedicarme profesionalmente a hacer películas. Yo de pequeño... Por ejemplo, el típico juego de pistoleros e indios. Yo no participaba en esos juegos. O sea, para mi infancia y primera juventud eh, yo no veía westerns. Fue cuando vine a Madrid a los 18 años y empecé a ir diariamente a la filmoteca, cuando empecé realmente mi educación cinematográfica, donde pude ver todos los géneros de un modo histórico y ordenado, y fue cuando descubrí verdaderamente los grandes westerns dirigidos por John Ford o por Howard Hawks, o hay muchísimos, Anthony Mann, fue en ese momento ya adulto cuando descubro un género mayor que no me llegó a, a Extremadura ni, ni en el pueblo, y me convierto en un, quiero decir, como te diría, en un fanático de ese género, pero no estaba relacionado con las historias que yo escribía en ese momento. Después de la Ley del Deseo he hecho 16 películas más. Entonces, creo que hay más películas que se pueden unir a la lista y que han sido un punto de inflexión en mi carrera. Pero digamos que en los años 80 la Ley del Deseo fue clave para mí hacerla, pero mi carrera afortunadamente ha sido ha sido más larga y también hay películas como Hable con ella, por ejemplo, a principios del siglo o La mala educación o volver, que también son muy significativas a lo largo de, de mi carrera. En primer lugar, me propusieron hacer el remake de Mujeres al borde de un ataque de nervios con Jane Fonda. Es decir, yo quería seguir haciendo películas nuevas. Para mí, hacer una película que ya había hecho ya lo tenía superado, entonces, me negué por esas razones, eh, además de que no me sentía muy seguro en Hollywood. Y después, por ejemplo, me han ofrecido películas como eh, Sister Act, con Bupi Goldberg. Eh, me lo ofrecieron en los, en los 90. Yo sonreí cuando me lo ofrecieron porque me parecía que, es, que era un guion donde claramente había una influencia de la película que yo hice con monjas que también cantaban en Entre Tinieblas. Eh, después me hicieron, me hicieron muchas, el, el, el club de las primeras esposas, pero realmente nunca me decidí, primeramente porque no me encontraba que supiera suficientemente las claves de la sociedad americana como para hablar de ella, porque no vivo allí. Después también mi conocimiento del inglés era limitado y también porque... Mi modo de trabajar se ha hecho a base de mis propias ideas, de trabajar en solitario, de tener también mi propia compañía de producción que me permite trabajar con absoluta libertad y con absoluta independencia. Algo que aunque en Hollywood me prometían que lo respetarían, yo intuía que no iba a ser así, porque hay ejemplos de muchos autores que han ido a Hollywood y no han hecho precisamente sus mejores películas. La única película que realmente dudé... Porque me, me gustaba mucho la historia, el relato en el que estaba basada era Brokeback Mountain. <laughs> Dudé porque el guion era muy 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 interesante, la historia es maravillosa, la historia de Annie Proulx, pero después de darle vueltas pensé que un tema eh, que exigía escenas físicas muy explícitas, iba a tener problemas eh, con los estudios. Entonces finalmente dije que no. Y de todos modos, eh, Andy hizo después una película maravillosa con ese mismo guión. Es que no, no parte de la idea de Brokeback Mountain. Eh, lo único que la relaciona es que, en efecto, al final de la película, en eh, la frase, cuando Pedro Pascal eh, le dice a Ethan Hawke qué es lo que dos hombres pueden hacer en un rancho y no lo digo ahora para no para que el espectador se sorprenda cuando lo vea esa esa respuesta de Pedro Pascal sí que responde a una pregunta hecha 20 años antes por Jake Kilian Hall to head Ledger, que le propone vivir los dos en un rancho what if you and me had a little ranch somewhere little cow -calf operation be sweet life y entonces Ledger le dice, pero ¿qué pueden hacer dos hombres viviendo en un rancho? Pedro Pascal, en este metaverso en el que estamos metidos, el mundo del cine, 20 años después le responde a Ledger. Es el único vínculo que tiene con Broadback Mountain, pero Brobuck Mountain para mí tampoco era un auténtico western. Los dos personajes principales eran pastores que se ocupaban de las ovejas. En este caso son cowboys que han tenido un pasado como, digamos, como el de Wild Bunch, el Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, que se han conocido en esas circunstancias y que después se han convertido uno en ranchero y otro en sheriff. Pero creo que, excepto la frase de, de, de Pedro Pascal, no hay mayor relación entre las dos películas. El hecho de hacer el western y, tener, y España tener decorados todavía de algunas de las películas que hizo Sergio Leone, eso fue una ventaja para ir a rodar en los mismos lugares, por Almería. Yo creo que estoy abierto a rodar en cualquier lugar. De hecho, estos dos cortos, de Human Voice and a Strange Way of Life, para mí me han sido como un entrenamiento para poder rodar en inglés, por ejemplo, o en otro idioma. Entonces le he perdido el miedo que tenía antes a rodar en otro idioma. Madrid ha cambiado mucho en los últimos 40 años, pero España ha cambiado mucho también. Y el, yo creo que el mundo ha cambiado y ha cambiado a peor. Pero no es, no es que yo huya de Madrid. Vivo en Madrid, entonces mis historias ocurren normalmente aquí, con la excepción de todo sobre mi madre, que ocurría en Barcelona. Únicamente que, naturalmente, quiero decir, yo no tengo la edad que tenía en los años 70 o 80. La vida que yo hacía en los 80, no se parece a la vida que hago ahora mismo. entonces no es culpa de madrid, sino más bien es una cuestión de paso de tiempo. pero digamos que estoy abierto a desplazarme a cualquier otro lugar y a cualquier otra cultura, pero para ello necesito una historia que pida ese cambio de geográfico. El mini.